serie de Javi que informa. Bueno, y bueno, yo creo que las series nos sirven de gran ayuda para saber de qué se trata. Bueno, muchísimos motociclistas. Hoy en día, claro, compras una motocicleta y pero ves, ya después de un largo tiempo necesitas reparar, cambiar repuestos y hacer cositas ya en la motocicleta. Pero una de esas cositas que es muy importante son algo muy, bueno, para mí es importante, ¿no? Va en esa parte de las motocicletas. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de los rutimanes, amigos. Les voy a indicar una hueca. Y por si acaso, los que no saben qué es una hueca, es un lugar donde van a encontrar de todo a un buen precio. Bueno amigos, digamos, aquí es el lugar donde les digo que van a encontrar desde retenedores, rolimanes, canastillas, todo para su motocicleta, tanto para vehículos de 4 ruedas, vehículo de 3 y 2 ruedas, amigos. Así que ya saben, vamos a ver de qué se trata este video el día de hoy. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Miguel. Les había comentado que conozco un lugar donde venden de todo, como canastillas, retenedores, pistas, rulimanes, de todo. Miguel, ¿qué tipo tienen aquí en el almacén? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por visita, bienvenido siempre. Gracias. Acá estamos ya casi 27 años en el mismo sitio y gracias a Dios tenemos la trayectoria de tener clientes de motos, sobre todo de carros. Vendemos para industria también. Estamos de todo un poco. Todo lo que es rulimanes, retenedores. Todo elemento rodante, ¿sí? Pregunta mi estimado Miguel, ¿qué es el producto que más se vienen a preguntar los señores motociclistas? Te pregunto esto, verás, lo que pasa es que yo tengo bastantes suscriptores, amigos, que me comentan dónde conseguir, por ejemplo, las canastillas del motor, las canastillas que van en ciertas partes que son difíciles de encontrar. Ya. Por ejemplo, tú tienes algunas medidas, ¿verdad? Siempre y cuando traigan la medida, tú les puedes ayudar tranquilamente. Claro, justamente lo que solicitamos acá es que nos vengan, si es posible, con una muestra. Uh-huh. Para nosotros poderlo medir y darle el repuesto exacto, ¿no? Nos caracterizamos en tener medidas especiales, como tú bien decías, que a veces se les complica incluso buscar en las mismas casas comerciales de las marcas de las motos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos hemos preocupado porque vemos que es un nicho de mercado donde se puede traer productos de calidad y diferenciarnos con los almacenes de repuestos de motos que a veces traen por digamos, economizar los repuestos de no muy buena calidad. Nosotros los traemos de mejor calidad y para servirles aquí a los... Eso iba a preguntar, ¿qué origen tienen los repuestos? Me imagino que han de haber algunos de origen, dependiendo el precio también. Claro que sí. Justamente hay, como ahora está muy popularizado el producto chino, pero nosotros nunca dejamos de traer una alternativa para el cliente, ¿no? Siempre hay dos opciones. Japoneses, americanos, chinos también, para que el cliente pueda escoger y, bueno, siempre y cuando haya la posibilidad de que el cliente escoja, ¿no? Ya. ¿Retenedores para qué tipo de moto tienes? ¿Tienes retenedor para suspensión? Para todo lo que es la motocicleta, con numeración. Básicamente nos ha dado a conocer un poco el negocio es los retenedores de la suspensión. Porque hay gran variedad en medidas, tamaños y sobre todo, como te mencionaba, la calidad, ¿no? Sí. Una buena calidad. Pregunta. También tenemos para caja, para cigüeñal, para las llantas, para ruedas, rulimanes y retenedores. Oh, bacán. Miguel, una preguntita así. Tú aquí no tienes por modelo, o sea, solo por medida. Exacto. Solo por medida. Así es. A veces la gente me pide el retenedor para la Yamaha tal. No. Se nos complica un poco. Sí, porque es bastante amplio. Ah, exacto. La Yamaha puede ser que tenga la misma medida de la TV, de algunas motos. Así es.
pero ir por medida se complica. Mejor es, perdón, ir por modelo. Mejor es ir por medida. Ok, amigos, si ustedes piensan adquirir, venir acá, o sea, lo pueden hacer con toda confianza, pero siempre y cuando trayendo una muestra de lo que necesitas. Eso es más práctico. Claro, tú puedes decir una foto, podría ser una foto, pero muy claro del detalle que tiene aquí, ¿verdad? Exacto. Ahí se detallan las medidas, las nomenclaturas, o por último tomado con el pie de rayo calibrado las dimensiones, ¿no? Ah, ok. Ok. Perfecto. Vemos que también tienen pistas, pistas de dirección. Exacto. Estos son los rodamientos para los volantes, la dirección de diferentes motos. Igual tienen para diferentes motos. Sí, este es NTN, marca japonesa. Igual hay varias marcas, ¿no? SKF, Nachi, que son los favoritos entre los motociclistas. Ok. Listo. Para vehículos también me comentas que también tienes, o sea, tienes para motos, para vehículos, para todo lo que son vehículos. Desde patineta hasta camiones. De todo. Y así veo, vienen hasta estos rulimanes grandotes. ¿Rulimanes de qué medidas tienes? Bueno, los rulimanes sueltos. Ajá. Hay hasta de 3 pulgadas y media. Y de ahí los rodamientos, sí, hay una infinidad de miniaturas que son para máquinas como copiadoras, impresoras. Hasta rodamientos grandes para perforadoras petroleras. Un ejemplo, un par de retenedores, ¿cuánto cuesta más o menos? Eso sí va a depender mucho de la medida, ¿no? Pero en general los de barra están unos 3.50, 4, 5 dólares. ¿El par? No, cada uno. Ah, no, o sea, igual lo veo bien. O sea, una la calidad, otra los dos vienen en el mismo, perdón. Un promedio desde 3.50 hasta 5 dólares van variando cada uno. Pero yo lo veo súper bien porque aquí, o sea, vas a encontrar productos de calidad, vas a encontrar el producto y sobre todo a un precio. Yo lo veo bueno, la verdad. Básicamente te comento, el mismo retenedor hay veces en repuestos que te pueden costar hasta $1.50, $2. Uh-huh. Pero los cambias 3-4 veces. En cambio este te pagas 4-5 dólares dependiendo del modelo. Lo cambias una vez mientras los otros ya has cambiado 3. Entonces, así ¿sabes? Es. Económico. Poner algo bueno de una vez, pues es también de carro. Siempre no hay cuenta manos de obra y todas esas cosas que te encarecen. Va a salir en contra. A veces por abaratar. Tema de rulimanes, veo que tienes grandes. ¿Tienes también para cigüeña? O sea, todo. No puedo decirte que tengo todo porque es una línea bien amplia. Bien amplia, ¿verdad? Tratamos siempre de tener buena variedad porque nos dedicamos solo a eso. No traemos repuestos, no traemos nada. Solo rodamientos, retenedores. Uh-huh. Tratamos de tener una buena variedad. Precios reales y más que nada una atención directa. Sí. Eso es lo que me ha llamado la atención. Yo acá he venido algunas veces, muchísimas veces, y conozco ese lugar ya. He pasado por aquí, lo conozco siquiera unos 5 años. Entonces digo, wow, aquí tienen de todo y hay muchos motociclistas que no saben. Le dicen, vaya al mecánico, y el mecánico dice, no hay, esto tengo que traer de Colombia, tengo que traer de Chile. Y no se dan cuenta que está aquí a la vuelta de la esquina, donde compran el producto, ¿verdad? Están todos bienvenidos, si deciden venir acá, con mucho gusto para tener que mandarles de la mejor. Pregunta así rápido, este video lo van a ver de todo el Ecuador y más allá. ¿Tú realizas envío, por si acaso realizas envío a ciudades? Estamos implementando el servicio a domicilio y el servicio a provincias, ¿sí? Pero por el momento, no, pero si alguien me hace una solicitud express, que se dio de cualquier parte del país y tiene la medida exacta y la tengo yo, vemos la manera para poder salir. Puede dar ese servicio que sería muy bueno, porque te cuento este dato porque tengo un usuario de Guayaquil, un amigo que tiene una Nazca y un Rolimán no le encuentra y está que se da bote. Entonces, bueno, eso ya hacemos en otro video, amigos. Ya, pero mire, entonces aquí van a encontrar de todo, Miguel. Un saludo para el canal, para los suscriptores. Muchas gracias por visitarnos, serán siempre bienvenidos. Te agradezco tu visita y ya saben que estamos para servir. Bueno, amigos, chao, buena ruta. Nos vemos hasta un nuevo video.